Sanchaga, hoy en Blanco y Rojo comienza nuestro programa con Bike Trial, una programación que, como les decía ayer, para niños, mayores, para todos los gustos. Hoy en Zona Televisión estamos en Sanchaga. Bueno, Íñigo, te vemos aquí, parece que estás de veraneo, pero no, estás en Sanchaga en fiestas. Estoy en Sanchaga, mi pueblo, en fiestas aquí, lo que haga falta. Pero la gafa de sol, el cubata... Hombre, pues mira el sol que pega, ¿no? Y el espectáculo que estamos viendo. El espectáculo que estamos viendo, increíble. Bueno, querías pedir algo, ¿qué es lo que querías pedir en Sanchaga en fiestas? Aquí, pues que vengan más mujeres, pues las tenemos a toda vista ya. ¿Sí? ¿No se liga o qué? Aquí no se liga ni hostias, nos conocen a todos ya. Bueno, pero hoy, sábado, alguna vendrá, ¿eh? Bueno, alguna igual de pueblo al lado, así. Hay buena orquesta. Sí, eso sí, hay un orquestón que alucinas. ¿Y eso de bailar, sí o no? Sí, ya le pego ya, sí, también, sí. Hombre. ¿Le das a todo? Hay que darle a todo. Hombre, ahora, pues que no se te caliente mucho el cubata. No, no, esto se bebe enseguida ya. Opa, ahí. Nada de menía, ¿qué tal? ¿Cómo os está pareciendo el espectáculo? Os vemos aquí muy tranquilos. Pues estamos muy bien aquí a la sombra, la verdad que muy entretenido, ¿eh? O sea, sí. A gusto, la verdad. ¿Habíais visto este tipo de espectáculo alguna vez? Yo la primera vez que vengo a este pueblo, ¿eh? Tampoco me había tocado nunca y, o sea, me han venido, me han puesto un pañuelo hoy primer día y... O sea, que eres visitante aquí en Sanchaga. Sí, primera vez, no había llegado yo aquí nunca, o sea, no había estado en el pueblo y me ha gustado, la verdad. Sí, ¿eh? Volveré más veces. ¿Lo conocías? De oídas, más que todo de oídas, pero tampoco, ¿eh? Mucho ¿Qué, más. ¿Qué tal reciben a la gente en Sanchaga? No, bien. Nada, oye, son hospitalarios, nos han dado de comer y todo y... Ah, pues eso es mucho, ¿eh? Y bastante bien, ¿eh? Es un puntazo, ¿eh? Lo de que te den de comer... Pues, oye, pues eso, oye, eso hemos venido hoy también, hoy es sábado y a gusto, y a pasar el día a gusto aquí. Hace buena tarde, o sea que... Gracias. Gracias a ti, hombre. Vamos a arribar directamente con los acrobáticos. Ese hay que saber hacerle. Bueno, Alex, te han subido a la moto y ¿qué han hecho? Pues me han hecho el caballito, me han frenado pa'lante y... ¿Qué has sentido? ¿Había mucha velocidad o no? Sí, también había velocidad. ¿Te habías montado alguna vez en una moto? Sí. ¿Y qué te ha parecido el espectáculo? Pues bien. Sí. ¿Cuando seas mayor vas a llevar una moto? No sé. ¿Pero la experiencia ha sido positiva? Sí. Hola.
Sonchaga. Lo intento, maja. ¿Y cómo ves esto? Pues que tenía que ser el bonito, porque ver a gente del pueblo todos sonriendo, pues está bien. No, digo lo del salto. ¿Crees que lo va a lograr o no? Benito ha sido campeón del mundo. Yo creo que no es que lo logre, es que le faltan personas. Sí, ¿eh? ¿No te pones tú? Yo he querido ponerme el anterior por completa. Ha dicho la chica que no, pues ahora no me quiero poner. Haces bien, nada. Yo de Zona Media Televisión, ¿tú de dónde eres? Yo de aquí, de Solchaga. ¿Y cómo se vive en Solchaga? Ya. Sí. O sea, que animas a la gente estas que no viven en los pueblos, que viven... Yo tengo 53, me llamo Rubén Orri Lecumberri y me encantaría que la gente apreciase lo que es el pueblo. El pueblo es cercanía, igual que una huerta. Lo que tienes es para todos. O sea que vendemos bien Solchaga, ¿no? Yo espero que si voy a salir en algún lado que me vendas bien. Vale. ¿Chicas necesitas o no? Mira, soy soltero y no, y estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Pues nada, a seguir así. Gracias. Muchas gracias a ti. Estabas mirando y diciendo, ¿ha pasado o no ha pasado? Ha pasado por encima. Por encima. ¿Y cuál ha sido la sensación? No ha dolido. No, ¿eh? No. Nada. Y mientras tanto, mientras esperabais, ¿cómo lo habéis vivido? Yo mejor que antes, me ha puesto aquí sola y eso ha sido peor. Bueno, pero te he visto muy valiente, ¿eh? Bueno. Otro que me va a contar la sensación que ha tenido. ¿Ahora? Sí. Pues al principio un poco de miedo, pero yo ya lo había visto en alguna otra exhibición y ya lo conocía un poco. Pero ahora no me esperaba que nos pasase por encima, ¿eh? La verdad que... Yo creo que no nos esperábamos nadie. Nadie. ¿No? Yo estaba en el medio, yo tenía buen sitio porque estaba en el medio, entonces sabía que estaba asegurado, pero muy chulo. O sea, esto es cuestión de posición, ¿no? El primero y el último están peor. Los del medio estamos un poco mejor, pero no, muy guay. Lo que se siente, o sea, está bien. Y ves a la gente animar y tal. ¿Vecino de Solchaga? No, sí, aquí. Nacido aquí, sí. Sí, ¿eh? Llevo 26 años ya viviendo aquí, nací aquí. ¿Y cómo es vivir en Solchaga? Pues tiene épocas. Yo creo que el verano sí que es un poco más bonito porque los pueblos se llenan y hay más vida. Los inviernos se pasa un poco peor, son más duros, más solitarios, pero a mí, por ejemplo, me gusta y para mí pues, yo es algo que el pueblo no lo quiero perder, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos descubierto sus fiestas. Es algo también que nos ha extrañado. Hoy hay una orquesta que muchos pueblos querrían tener. Sí, o sea, al final, después de 2 años sin fiestas, ¿no? Pues también queríamos hacer algo un poco más grande pues, para poder celebrarlo de una manera especial. Y para nosotros también pues, es una manera muy bonita de poder volver a las fiestas, ¿no? Es algo que me decía el presidente del concejo, ¿no? Que aquí no solo vivís, sino que compartís eso. Las fiestas es vivirlas y además hacerlas. Claro, porque en marzo ya empezamos a... Estás entre todos los vecinos del pueblo y tenemos que buscar las cosas y tal. Y luego, pues como somos pocos, nos toca preparar entre todos, pero yo creo que se hace también como más sensación de pueblo, ¿no? Es algo muy bonito, sí. Estamos con Juan Recalde en la Sociedad Mairaga, aquí en Solchaga. Bueno, Juan, estáis de aniversario. Cuéntanos un poco, ¿cómo se hizo esta sociedad? Bueno, pues sí, estamos en el 40 aniversario. De hecho, lo celebramos en junio este año. Y esta sociedad surgió un poco, pues como para darle un poco de vida al pueblo. No había un lugar de reunión para darle vida social, sobre todo. Entonces, hace 40 años hubo una iniciativa popular. El terreno al principio era donado por el concejo. Y en Auzolán, que eso es un poco lo bueno de esta sociedad, el sentimiento que ha tenido siempre de unión, y se hizo en Auzolán con el trabajo de todos. Bueno, un poco improvisando y sobre la marcha, pero se empezó en el 81, creo que era, en el Puente Foral. Y para junio del 82 se inauguró. Fue muy rápido porque se trabajaba los fines de semana. Igual veníamos aquí 30, 40 personas y la verdad que fue muy rápido
y muy bien. Y bueno, pues llevamos una trayectoria que aparte de lo gastronómico y demás, pues hemos querido darle siempre también un poco de fondo cultural. Entonces aquí se han hecho charlas, se han hecho cursos, se han hecho cosas que era un poco lo que le faltaba al pueblo. El concejo se ocupa de la parte administrativa y demás, pero le faltaba la parte social, que es lo que nos ha dado esta sociedad. ¿El número de socios es todo el mundo de Solchaga? Pues es un poco paradójico, porque en un pueblo que viven 40 personas aproximadamente, somos 160 y pico socios ahora mismo. Sí, sí. Sí, además, bueno, la tenemos creo que muy bien puesta. La tenemos saneada económicamente y bueno, lo que hacemos es mantenerla, ir mejorando poco a poco, sin meternos en grandes obras ni grandes cosas, pero está muy bien ahora mismo. Solchaga es concejo, con lo cual no tiene un ayuntamiento físico y es la sociedad, pues como vimos ayer, se tira el cohete de aquí, sí. ¿No? Sí, hace eso, hace desde el centro social, porque bueno, el concejo pues es muy pequeño, tiene un local muy pequeño y toda la vida social transcurre aquí, en esta sociedad, sí, sí. ¿Y si hay tantos socios, llegan fiestas? ¿Cómo se hacen esas comidas, esas cenas? ¿Hay sitio para todos? Pues ayer la verdad que el primer día tuvimos un poco problema porque estábamos apuntados más de 120 para la comida popular. Entonces, bueno, dentro no tuvimos sitio, nos faltaba sitio, tuvimos que comer fuera y la verdad que la noche estaba fresca. Pero bueno, pudimos solventarlo. ¿Proyectos que tiene la sociedad o cómo habéis celebrado este aniversario? Bueno, hicimos un día festivo también con comida popular. Hicimos también con una verbena en el frontón, que también se inauguró, se aprovechó para inaugurar, que se le ha puesto el techo nuevo. Y bueno, pues proyectos es que siga funcionando. Ha pasado un poco de lo popular, claro, los tiempos van cambiando, ha pasado un poco de ser grandes comidas de mucha gente a también comidas familiares. Hoy día se utiliza mucho como comidas familiares aquí. Sí, aunque sí. Se tenga casa en Solchaga, se viene a la sociedad a hacerla. Sí, 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 sí. Y es un poco el centro social que tenemos aquí. No había un bar, no había un centro, un sitio donde estar, y desde que tenemos esto, pues la verdad que fue una suerte que lo hiciéramos, sí, sí. Bueno, pues por muchos años más, ¿eh? Esperemos cumplir muchos más. ¡Gracias!
Canuja. ¿Eh? ¿A la ronda? ¿Qué es? ¿A la ronda? Que se han acabado las fiestas ya, Antonio. Hola. ¿Dónde vas? Ya se han acabado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y te has dejado, te has quedado la boina en el orillo y te has mangado la boina? Ya lo tienes. 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 ¿Estás sacando con tal? ¿Estás viendo? No, el coche, me ha caído. Ya lo estoy más ahí. ¿Eh? ¿Ya lo estoy? Ya lo estoy más ahí. ¿Qué pasa? Thank you.
Bueno, y aquí damos por terminado este segundo programa aquí en Fiestas de Solchaga, con una orquesta maravillosa que está sonando a nuestras espaldas y con el agradecimiento de todos los que han colaborado en estos dos programas. Gracias, Solchaga, y nos vemos aquí en Blanco y Rojo en Zona Media Televisión.